Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Gran familia de la Unión Deportiva Las Palmas. Tenemos a la afición, que son los auténticos sufridores, pero tenemos a la gran familia, que cuando tenemos derrotas, cuando las cosas no van bien, son los que nos sostienen en nuestras casas, ¿no? Por lo tanto, muchísimas gracias a todos, porque gracias a todos ustedes, hoy también estamos celebrando esta cena. Es una noche de celebración y también, como no, es una noche de despedida. Yo quisiera agradecer a todo el cuerpo técnico y a todos los futbolistas porque nos han dado un año de ensueño. Y yo firmaría, la próxima temporada empieza mi temporada 20 como presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, yo firmaría 20 años más en primera división con el sufrimiento de estos 10 días y con el desenlace final que hemos logrado. Yo estoy eternamente agradecido a este entrenador que en mis 19 años actuales como presidente ha sido el mejor entrenador que he tenido durante, no me quiero emocionar, pero no es fácil, durante 19 años ha sido el mejor entrenador que he tenido. Pero sobre todo, más allá de ser un gran entrenador, que lo que es una gran persona. Hemos tenido momentos muy difíciles. Hemos tenido momentos donde ha sido complicada la decisión de seguir apostando por lo que estábamos haciendo, pero al final las cosas han salido como tenían que salir. Cuando hay gente honesta, gente trabajadora, hay gente que se da, que deja toda la piel y todo lo que tiene en el club, pues al final las cosas salen como tienen que salir. Eres un gran mister, eres una gran persona y un gran profesional, y tu familia, como nosotros, tenemos que estar orgullosos de ti y de todo el equipo que te rodea. Te lo digo de corazón. Y volverás a ser entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas porque Dios está arriba y nos volverá a unir. Muchas gracias.